Bueno, comencé de pequeña con mis hermanos en mi casa, de ahí después en la escuela, en el colegio, y después comencé con un equipo de San Carlos, y fue el primer equipo a los 12 años de mujeres con el que estuve. Antes siempre había jugado con hombres, y sí, más o menos ahí. Después estuve 8 años ahí y luego llegué acá a San José. Catalina, contanos un poco ahora el tema de selección, ¿verdad? Estás con la selección mayor, pero si nos contás un poco el proceso que has tenido con las diferentes selecciones nacionales. Bueno, he tenido la oportunidad de estar con la sub-20, jugamos un premundial en Trinidad y Tobago, hasta ahora es el único torneo que he jugado con la selección y bueno, estar acá una oportunidad en selección mayor es demasiado importante para mí y espero aprovecharla al máximo. Justamente eso, ¿verdad? Sos de las jugadoras que quizás no ha tenido la oportunidad, pues, de estar en un mundial, entonces la selección mayor pues se inicia ese camino este año, un poco de tus expectativas de ganarte un puesto y pues también cumplir un sueño deportivo. Sí, bueno, ahorita tenemos varias jóvenes de tener la oportunidad de estar acá, entonces siento que es importante o sea, que se nos den esas oportunidades también. Obviamente, si estoy acá es porque quiero ganarme un puesto y porque quiero entrenar para estar ahí. Entonces, mis expectativas son estar ahí en un campo mundial. Sin embargo, es seguir trabajando y entrenando. ¿Cómo te has sentido en estos días de entrenamiento? Muy bien, muy bien. Los entrenos han estado muy bien. Nos sentimos bien, tenemos buenas sensaciones. Esperamos que siga así. ¿Cómo, no sé, cómo te has adaptado al grupo? ¿Sos una de las nuevas que quizás viene a integrarse a la base de esta selección? Bueno, tengo muchas compañeras de mucha experiencia que me han ayudado mucho, entonces siento que intento agarrar lo mejor de cada una y sus consejos y todo, eso me ha ayudado mucho y entonces siento que no ha sido tan difícil, claro que el ritmo de selección es mucho más difícil, mucho más pesado, pero bueno, para eso estamos aquí entrenando también. Las expectativas de Catalina para este 2021 y con qué sueñas tanto en selección nacional como en el fútbol. Bueno, por supuesto que mi sueño es estar en el Mundial. Sería un sueño que he tenido desde pequeña, jugar un Mundial con la selección. Y con mi equipo, espero que este torneo se nos dé. Hemos trabajado muy fuerte, Saprissa viene haciendo las cosas muy bien. Entonces, vamos a ver qué.